estamos aquí en la Caracas Comic Con 2013 en nuestra sección Fresh Ink. Oh, con nuestra querida experta en cómics, anime y qué más, manicure, pedicure, secado, ingeniería astro, espacial, te me vas. Mira, tu currículum decía que tú eras una experta en todo eso. Ay, lo siento. Estamos con Isbeth. Sí, con los currículums. No, pero eso no se dice frente a cámara. Estamos con Isbeth, nuestra experta. ¡Oh! Y vamos a hablar, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy, Isbeth? Bueno, hoy traemos dos recomendaciones muy, muy buenas. El primero es de un anime llamado Free. Libre. ¿Qué? Exactamente, sí, muy original el nombre. Súper difícil de aprenderse. Sí, bueno, este anime está basado en la novela gráfica de High Speed de Kyoji Oji. Ok. Que bueno, el estudio de animación hizo como un truquito con el nombre. Okay. Bueno, se llama Free, o sea, si el anime, el manga se llama de otra manera. Exacto. Pero bueno, fue como por destacar el estilo de nado de este personaje. El nado libre. Es natación, es un anime de deporte. Es el estilo, ese era el estilo que a todos nos gustaba en el colegio. Sí, porque era mariposa, espalda, pecho, sí, y libre. Y todos queremos hacer libre porque era más fácil. Exactamente. Comenzó bien el anime, comenzó bien. Bueno, ¿qué más? Es un anime que comienza con los jóvenes, ¿no? Con los personajes principales, estando un poquitico más jóvenes. Y después hay como un elipsis temporal, pasan unos años y los vemos a ellos que todavía se dedican a su pasión. A su pasión, que es la natación, que es lo característico en los animes de deporte, ¿no? Sí, o sea, que los personajes principales si, siguen una pasión, ya sea en supercampeón, como lo conocemos aquí, sí, en Latinoamérica. Ese es el detalle. Se puede decir que existen dos tipos de anime de deporte. Los estilo Capitán Tsubasa, Slam Dunk, que se basan única y exclusivamente en la vida del deporte. Exacto. Y están los otros, que bueno, que es el deporte es más un contexto del anime que el estilo Suzuka. O sea, que se desarrolla más, como hay más drama, historias, sí, de los personajes, y bueno, resulta que practican un deporte. Pero en este no, en este todo lo contrario. Entonces, bueno, este anime es precisamente eso, es de natación, de deporte. Los personajes, bueno, todos los personajes principales nadan, ¿no? Todos son nadadores, no hay otra cosa ahí. Ok. Chamo, ¿y entonces? Sí. Bueno, y un dato curioso de este anime es que los personajes tienen nombres de chicas. No es porque sean medio extraños, sino que en Japón los nombres son unisex. Uno que se llama Rin, otro que se llama Makoto, otro que se llama Nakita, que son chicas, pero son unisex. Como Andrea en alemán, ¿no? Andrea hombre, Andrea mujer. Exactamente. En alemán no, en italiano. Exactamente. Okay. Y entonces eso es muy, muy colorido, muy divertido. Okay. Y bueno. Y es un anime dirigido a chicas. Es lo que es, porque los bichos están que sí. Como estoy yo. Sí, porque Goku se quedó, bueno, ustedes saben, al lado de estos personajes con su pero cuadrito están que sí. Es únicamente para chicas. 13 cuadritos del lado. 13 cuadritos de lado y lado, 10 pectorales. Como le gusta a César Kensen, son los animes que él disfruta, los animes de niña, de tipo que estén bien papeados, ¿no? Exacto, es muy divertido, de verdad que se los recomiendo. Ahora vamos a hablar de la segunda recomendación. ¿Mete? Es del cómic de V de Vendetta. Me encanta, me encanta. Amamos esa película por lo visto. Bueno, este es un cómic que salió en la década de los 80 con una sola consola de 10 entregas por la revista Warrior. Y bueno, se fue publicando pero en los años 80. Ok. Es un anime, ahorita es que está siendo como, remasterizado, por llamarle de una manera, que ahora se está haciendo como una impresión mucho más digital, una cosa mejor hecha, más limpia. Y bueno, para los fanáticos que quizás leyeron el cómic en los 80, a lo mejor es una manera de, no sé, recuperarlo. Sí, y para los que no lo leímos, como vigente, porque bueno, en la película que salió recientemente, es maravillosa. Ni tan reciente, te cuento que esa película tiene su año ya. Estamos viejos, muchachos, sí, estamos viejos. Por así decirlo. Entonces, sigue vigente por ese carácter humanista que tiene, idealista, muy ideológico. Es una cosa así, las metáforas que utiliza, los conflictos que hay con los personajes, el contexto en el que se desarrolla, es lo que caracteriza principalmente, por eso que es una historia tan atractiva. Exactamente, si las personas no han visto la película, por así decirlo, que lo dudo que haya personas que no amen esta película. Y si no la has visto, véanla. Es bueno, de V de Vendetta, obviamente. El personaje de V fue basado, el dato curioso es que fue basado en Guy Fawkes, que fue un conspirador inglés de la época de los 1500, y el personaje revolucionario. Igualito. Es muy bueno, de verdad, que léanselo, es un cómic muy, muy interesante, de verdad. Estas fueron las recomendaciones de Isbeth aquí en Fresh Ink. Recuerden seguirle en su Twitter personal, @Isbeth
G al final, y seguirnos en nuestro en nuestra cuenta de Twitter de The Geek Show y buscándonos en sincable.tv. Muchas gracias, Isbeth, y vamos a seguir aquí en la Caracas Comic Con. Some heat waves in your eyes. You didn't watch me too.